Tengan todos muy buenas tardes. Me dicen por favor si me escuchan. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Sí, gracias, muy amable. Perdón que tenía problemas acá que no me conectaba bien los audífonos. Muy bien, miren, buenas tardes a todos. Este día estamos finalizando sección 2 o semana 2 dentro de lo que es el curso de Excel básico. Ya vamos a mitad del curso. Espero que todo lo que hasta el momento he tratado de poderles explicar de la mejor manera esté quedando claro y que ya lo estén poniendo en práctica ya en su vida laboral. Recordarles que hay un libro, ya les coloqué dos libros de Excel. Pero el primer libro deben de entregarlo este día. Pueden también entregarlo el día de mañana, si así gustan. Lo importante es que ustedes puedan demostrarme que todo lo que les he enseñado hasta el momento ha quedado claro. Y una de las formas en las cuales se puede hacer es que yo pueda visualizar que a ustedes, que ustedes han realizado bien lo que son los ejercicios que les he colocado en cada uno de lo que son los libros. Este día, miren, quiero pasar nuevamente a compartirles el aula virtual. También comentarles que debemos, en este caso, finalizar lo que es sección 2 dentro del aula virtual. También para todos aquellos que todavía no han iniciado o no han finalizado sección 1, los invito, tienen el día viernes, sábado y domingo para poderse poner al día con las actividades que acá muestra lo que es el aula virtual, como son las preguntas cortas. Además de eso, los videos, en donde en la parte de abajo ustedes tienen para poder descargar la plantilla de lo que muestra el docente. Y ya con eso, ustedes pueden ir realizando en conjunto lo que el docente también va explicando. Entonces, tienen muchas alternativas de seguir aprendiendo en este caso Excel, no solamente con lo que ustedes miran acá en la clase síncrona, sino que también dentro del aula virtual hay material y además de eso se encuentra lo que es videos, tutoriales, siempre con el contenido del tema que ustedes acaban de ver. Este día, miren. Una consulta. Y dígame. Fíjese de que a mí me sigue saliendo en la plataforma que de la fecha 24 y 28 de septiembre. Todavía no le han realizado el cambio, ¿verdad? Se supone que la muchacha se puso en contacto conmigo, pero igual sigue lo mismo. Entonces Ah, yo pero estoy ya se pusieron en trabajando. contacto con usted. Sí, pero yo estoy trabajando en la de 28 porque ahí terminé yo ya mi sección 1. Muy Pero bien. no sé si continuar en la sección 2 ahí o esperarme, no ¿Y sé. ella qué le dijo? Ella me dijo que refrescara y que ya me lo habían arreglado, pero no, yo le dije que no, todavía no. Ya no me respondió. ¿Me puede hacer el favor de indicarme quién fue quién la atendió? Si gusta ahí en el grupo, mándeme el nombre de ella para ponerme yo en contacto y Vaya, está bien. solicitarle nuevamente el apoyo. Pero usted Vaya, siga está bien. trabajando en ese. Que esa información ya ellos ya la tienen. Lo que van a hacer es Vaya. reportar, porque quiero ver acá. Si yo tengo de 29 de octubre, eso es. No, así es, 28 de septiembre, ¿verdad? El que le aparece a usted. Sí, Sí, ese. ese es exacto. Ah, Igualmente okay. yo lo tengo como 28 de septiembre. Eso Ah, vaya. fue lo que me dijeron, de que ellos crean el curso días antes, pero nuestro inicio es diferente. Entonces, pero si usted visualiza acá, igualmente yo de esa fecha lo tengo. Ah, Por ok, eso no se entonces yo preocupe. esa era mi duda y que Pero no se teníamos, preocupe. tenía que decir 3 de octubre, porque esa es la fecha que iniciamos, ¿verdad? Ajá, pero ellos crean con días de anticipación el curso. Eso fue lo que me Ah, vaya, explicaron. entonces estamos bien, gracias. Con gusto. Este día, miren, vamos a ver un tema muy importante ya para cuando ustedes vayan a Excel intermedio, ustedes tengan una diferencia de que es una función y una fórmula. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos las ventajas y las desventajas, pero
Para poder sacar ventajas y desventajas, yo creo que nosotros mismos podemos valorar en qué momento se nos hace más fácil trabajar con una fórmula o con un operador aritmético o en qué momento poder trabajar con lo que es una función. Los dos tienen sus ventajas y desventajas en su momento, a la hora que ustedes están trabajando. Ahí es donde se dan cuenta qué es lo que hace más fácil poder trabajar en ese momento. Si, por ejemplo, yo tengo que 10 valores los cuales necesito sumar, si lo hago como operador, tengo que empezar el primero más, el segundo más, el tercero más, el cuarto más. Y así sucesivamente hasta llegar a la última celda y darle enter. Pero con la función suma, lo único que hago es igualar, colocar la palabra suma y automáticamente selecciono el rango y doy enter. Entonces, fíjense, hasta en las palabras que les estoy expresando ahorita de la diferencia, ustedes pueden valorar que es más fácil la función porque automáticamente selecciono un rango que ir celda por celda dándole clic hasta obtener el resultado. Y también ustedes lo han podido ver acá en el ejercicio que muestra función. Y en este caso, fórmula. Al final vamos a tener el mismo resultado. Queremos sumar, pero hay algunos momentos en los que requerimos solamente dentro de la celda poder utilizar, en este caso, el operador y así poder obtener ese resultado que nosotros queremos. También, miren, quiero comentarles que dentro de Excel existe el llamado error. Error porque yo puedo no interpretar de la mejor manera cómo utilizar una función y considero que esa es la forma correcta de poderlo hacer. Y cuando doy enter, no, está equivocado. Me dice, en este caso, los llamados errores de Excel, en donde cada uno de ellos, Excel lo reconoce, ya sea que yo esté mezclando. ¿Se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de las referencias absolutas, en donde cuando colocamos la acción que no era correcta, automáticamente al desplazarnos para abajo nos tiró el error numeral nombre? Y en ese momento les explicaba que Excel no entiende el multiplicar una celda de valor numérico con texto porque no concuerda. Entonces es por eso que llega a tirar estos tipos de errores. También tenemos el numeral numeral, ya les había explicado también, cuando el ancho de la columna es muy pequeño, quiere decir que Excel no va a permitir visualizarlo, sino que va a aparecerles como numeral, numeral, numeral. Y entonces quiere decir que existe ese error de celda, que el ancho de la columna en este caso pues no es correcto. Tenemos en este caso numeral valor. Cuando nosotros introducimos un argumento y estamos colocando algo que no es correcto, automáticamente igual dentro de las funciones nos puede aparecer lo que sería ese error. Y también tenemos un error llamado cuando la respuesta en este caso es cero. Excel no entiende una función que de respuesta nos pueda dar un cero. Todas las funciones siempre son aplicables a que tengamos un resultado de valor numérico. O si es una función lógica, un resultado de texto, si en su momento así lo queremos, porque también puede ser valor numérico. Entonces, igualmente podemos tener este tipo de lo que sería error. Quiero pasar en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Como les decía, este día estamos finalizando ya nuestra semana o nuestra segunda semana, finalizando con la sesión número 8. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios y al final recordarles que pongan en práctica todo lo que han visto hasta el momento. Excel no solamente se trata que ustedes visualicen un video o que vean cómo lo realizo, sino que ustedes lo hagan y de esa manera se van a decir, ah, entonces sí era fácil o no. Debo de seguir practicando para poder tener un mejor resultado. Y al final, pues estamos finalizando no solamente una semana de clases, sino que una semana de aprendizaje. Y deben de poner todo, todo, todo esto en práctica.
con una hora que se dediquen a ir realizando los ejercicios, ir viendo el material que se encuentra en el aula virtual, les va a ayudar mucho a seguir comprendiendo y a ponerlo ya en práctica en lo que es su vida laboral. Como objetivo general de sesión, perdón, lograr que los participantes establezcan la diferencia que existe entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso, en este caso, de las mismas. Cada una de las acciones que nosotros trabajamos dentro de Excel conlleva a que tengamos un resultado correcto y que lo hagamos de la mejor manera en nuestra vida laboral, que sea funcional. Estar en un cuaderno realizando una multiplicación cuando Excel en menos de segundo me da el resultado, entonces lleva en su momento tiempo. Pero antes decían que utilizar Excel solamente era para la parte de contabilidad o todos aquellos que manejaban valores numéricos y se han dado cuenta que no es así. Es en general para todas las áreas de nuestra vida laboral en donde nosotros necesitamos estar utilizando un libro de Excel o las hojas de Excel para poder trabajar en él y que en su momento, si solamente es texto lo que yo digito, puede suceder que en su momento yo necesite de una operación o necesite en este caso de una función que me ayude para obtener más fácil ese resultado que yo quiero. ¿Se recuerdan que el día de ayer les mencionaba que íbamos a ver el tema de movilización de paneles? Esto es un tema adicional sobre los temas que se encuentran dentro del aula virtual, pero también es importante para todo lo que ustedes están viendo en este momento. Utilizar la inmovilización de paneles en Excel dice que lo que hace es solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar desplazamiento por la hoja de cálculo. Para ello, miren, yo tengo un ejercicio en el cual vamos a identificar las tres formas en las cuales podemos realizar la inmovilización, en este caso de paneles. Llamar paneles es lo que Excel entiende como una columna o una fila, la cual voy a dejar fija para que, aunque yo me desplace hasta la última fila, siempre pueda observar, por ejemplo, la primera fila o la primera y segunda fila. Y si yo me desplazo hacia la última columna, todas las columnas que yo fije en ese momento igualmente se puedan visualizar. Siempre los contenidos que se encuentran en la primera columna o los encabezados son importantes para tener una mejor vista de las acciones que nosotros estamos haciendo dentro de Excel. Entonces, comparar y poder estar viendo esa información a veces bastante se requiere estarlo visualizando. Quiero pasar en este momento a compartirles lo que es mi libro de Excel. Lo tengo acá a la vista. Abrir. Quiero ver. Sí, ya. Este. Y también ahorita se me comparte acá está. Fíjense acá, miren. Quiero que observen. Yo he colocado un color a la columna A y a la fila, si ustedes ven, me encuentro en la fila número 2. Voy a colocar acá rápidamente un color para que ustedes vean que esta fila está vacía. Entonces, yo he iniciado la información desde la fila número 2, que están encabezados, y la columna A, que es donde se encuentran los meses. Yo tengo tres formas diferentes en las cuales yo puedo trabajar lo que es la inmovilización de paneles. Yo puedo irme, fíjense acá, mire, yo me voy a ir para la fila número 4 y me voy a ir para la columna C, pero antes de eso me voy a desplazar para abajo. Quiero que puedan observar que al desplazarme con mi cursor hacia abajo, yo no puedo visualizar nada de la información que tengo en la parte de arriba. Si yo me desplazo hacia columnas, igualmente ya llegué a la columna M y yo no puedo ver nada de la información que tengo en las primeras columnas. Entonces, ahora, al colocarme en la fila número 4
Y al colocarme en la columna, en este caso C, ¿qué es lo que le voy a decir a Excel? Que me muestre siempre columna A y B y que me muestre siempre fila 1, 2 y 3. Me voy a ir para las opciones, en este caso, de... No, es revisar. Me voy a ir, en este caso, para lo que sería la pestaña. Uy, okay, no dice así, era vista, perdón. Me voy a ir para la pestaña de vista, miren, y en el grupo ventana, yo tengo acá la opción de inmovilizar. Dentro de la pestaña de inmovilizar, yo tengo tres opciones. Inmovilizar paneles, que se refiere a todas las filas y todas las columnas que yo puedo inmovilizar. Tengo inmovilizar fila superior, que aunque yo me encuentre en la fila número 8, 9, 10, siempre, siempre me va a inmovilizar solamente la primera fila. Y tengo inmovilizar primera columna, en donde aunque yo esté situada en la columna G y pensando que voy a dejar desde la A a la F, si yo hago la tercera opción, la única columna que se va a inmovilizar sería la columna A. Por eso dice, mire, inmovilizar fila superior, o sea, la primera. Inmovilizar columna, o sea, la columna en este caso, ¿dónde? Hace referencia a dónde se está visualizando. Ya les voy a explicar acá esta acción, cómo funciona. Ahora bien, me encuentro en la fila número 4 y me encuentro en la columna C. Nuevamente vuelvo a repetirles, yo voy a dejar la fila 1, 2 y 3 a que siempre se visualice y voy a dejar la columna A y B, que ellas queden inmovilizadas. Le voy a dar inmovilizar paneles. Quiero que vean cómo se ha situado acá, miren, lo que sería una selección o una línea más oscura entre la columna C, acá va, miren, y entre lo que sería la fila que yo he dejado. Vean ahora, miren, yo me estoy desplazando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ya me encuentro en la fila número 331 y yo sigo observando la fila 1, 2 y 3. Nuevamente me voy a ir hacia arriba y ahora me voy a mover hacia columnas. Ya me encuentro en la columna M, que les había enseñado anteriormente, y puedan observar que todavía se muestra la columna A y B. Esta es la acción de inmovilización de panel. Si yo nuevamente me voy a inmovilización, vean ahora, me aparece la opción movilizar. Al darle un clic, nuevamente vuelvo a tener la información. Entonces, fíjense ahora, mire, me voy a colocar acá. Estoy en la celda L17. Si yo tengo en vista y yo me voy a la opción de inmovilizar fila superior, tendría que inmovilizarse de la fila de la 1 hasta la 16, como lo acabamos de hacer. Pero porque le acabo de dar la segunda opción, que solamente quiero inmovilizar fila superior, aunque me encuentre acá, yo me voy hacia abajo y vean que solamente la fila número 1, que es la que aparece, es la que se ha inmovilizado. Nuevamente, voy a darle movilizar. Me encuentro en la columna J y yo le voy a decir que quiero inmovilizar columna. ¿Qué va a ser? Lo mismo. Solamente la primera columna me va a inmovilizar que se encuentre visible. ¿Qué pasa cuando yo quiero no trabajar de esta manera? Miren, le voy a dar nuevamente movilizar. Fíjense acá. Fíjense, acá está la columna A. Voy a mover y voy a mover hasta la C. Fíjense. Me voy a colocar acá y ahora le voy a dar inmovilizar columna. Acá, si ustedes ven, no aparece la columna A y B. Por lógica, con lo que acaban de ver ustedes ahorita, tendría que inmovilizarse la columna A, pero no. Está inmovilizada la columna C. ¿Y por qué está inmovilizada? Porque es de vista. O sea, lo que yo tengo en mi área de trabajo, en lo que está visualizando Excel, va a tomar siempre en cuenta la columna que esté a inicio y la columna A y B no estaba en vista. Entonces, él tanto me puede tomar la primera si está en vista, que sería la columna A, como esta acción, en donde ustedes pueden observar que no me muestra ni la columna A y B. Y la que está inmovilizada, porque ya me estoy moviendo acá, es la columna C. Y tengo igualmente esa misma acción en fila. Me voy a colocar acá.
Le voy a dar acá un color rápidamente para que puedan observar. Ah, bueno, le voy a dar otro color porque ese ya lo vieron ustedes. Le voy a dar amarillo. Acá tengo rojo, que era el que no hizo. Pero si yo me coloco acá y nuevamente le doy la opción de inmovilizar, perdón, inmovilizar fila, me va a inmovilizar la fila primera que se muestra. Aunque ustedes ven que allá arriba yo tengo más información, pero puede suceder que ustedes quieran iniciar vista de información de esa que tengo acá, y entonces ustedes van a colocarse ahí y van a dar en este caso la opción de inmovilizar, porque tal vez no es la primera columna ni la primera fila la que ustedes quieren estar observando. Entonces, estas son las diferentes opciones para poder inmovilizar y que les va a ayudar mucho a la hora, en este caso, de estar trabajando con muchas columnas y, en este caso, muchas filas a las cuales queremos hacer referencia. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy amable. Muy bien, miren, ahora sí vamos a pasar a la parte de lo que serían los operadores aritméticos. Vamos a iniciar con ello. El tema de este día es la diferencia de operadores y en este caso de funciones. Dentro de los operadores que nosotros podemos utilizar en Excel, en lo mismo que hemos visto desde bachillerato, desde la universidad, las matemáticas, y entonces dice, miren, que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, etcétera, que generan resultados en este caso numéricos. Excel entiende y comprende que cuando nosotros hablamos de fórmula para él podría ser una función o una operación. Pero ya nosotros, haciendo una separación, vamos a entender que existen operadores aritméticos, operadores lógicos y funciones. Pero Excel, en su forma básica, lo entiende como fórmula. Por eso, cuando ustedes se encuentren dentro de un cuadro la palabra fórmula, usted entienda y comprenda que puede ser que quiera utilizar una función o que en su momento quiera utilizar una operación. Eso lo van a ver ustedes cuando veamos validaciones de datos, en donde aparece la palabra fórmula. Pero dentro de ese recuadro yo puedo trabajar un operador lógico, puedo trabajar un operador aritmético y también puedo trabajar una función, porque yo entiendo que fórmula hace referencia a las dos o tres acciones que existe para poder operar dentro de una serie. Los operadores aritméticos, ustedes pueden estar viendo acá en pantalla el operador y la descripción. El primero lo tenemos como exponenciación. Cuando nosotros exponemos un valor, lo único que hacemos es colocar, por ejemplo, en matemáticas 4 y en la parte de arriba elevado al 2, al 3, al 6, al 12. Y acá, para poder exponenciar un valor, debemos de hacerlo con ese operador que aparece ahí. Yo creo que se hace con la celda, en mi caso, en mi teclado. Recuérdense que existen diferentes teclados, el numérico español y el numérico en inglés. Yo tengo en mi teclado lo que es español, entonces yo lo hago con Shift y la tecla exactamente que se encuentra en la parte superior para poder sacar exponenciación. También lo saco con Alt 189 si yo quiero colocar una exponenciación. Y tengo en este caso lo que sería pleca para poder dividir, asterisco para poder multiplicar, el operador más, que ya ustedes lo reconocen, para sumar, el menos para restar y tenemos lo que es el porcentaje. Porcentaje lo tenemos acá con Shift 5 en mi caso. Yo creo que la mayoría lo tenemos en nuestro teclado de esa manera. Con Shift 5 sacamos lo que es porcentaje. Entonces, fíjense. Para poder, bueno, entonces es al 94, es para poder sacar exponenciaciones. Dije al 189, pero no, es al 189 para sacar el signo de color. Pero es al, entonces 94 para sacar exponenciación. Entonces, fíjense. Excel es un programa. Y por ser un programa, él lleva una jerarquía que se debe de cumplir. Y fíjense acá, miren, primero,
todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis va a evaluar primero C. Las expresiones con paréntesis anidado se evalúan de adentro hacia afuera. Ahora bien, sacamos el paréntesis de lo que tengamos adentro, ya sea una suma, una resta o una multiplicación. Y después va a evaluar exponenciación, multiplicación, división y por último suma y resta. Pero si, por ejemplo, dentro del paréntesis se encuentra una multiplicación o una división o una resta, él va a tomar en cuenta cómo se encuentran los paréntesis para poder realizar la evaluación. Después va a sacar y va a realizar lo otro que se encuentra afuera. Acá tengo dos ejemplos y acá ustedes pueden observar, miren, tengo 4 más 7 por, entre paréntesis, 10 menos, nuevamente vuelvo a abrir paréntesis, 2 más 3, y como resultado me tiene que dar lo que sería 39. Tengo 8 más 2, en este caso por 5, y como resultado me va a dar 18. Vamos a hacer el segundo acá que lo podemos hacer muy rápido. Si yo sigo la jerarquía que me acaba de decir Excel para poder obtener ese resultado que debe de ser 18, aunque yo tenga la información primera de izquierda, que es una sumatoria, yo voy a hacer caso omiso a eso porque yo debo de entender la jerarquía de Excel. Exponenciación, perdón, paréntesis anidados, paréntesis, exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Entonces, si yo voy a hacerlo según Excel, yo debo de multiplicar 2 por 5. Y 2 por 5, en este caso, es 10. Ahora voy a realizar la suma. 8 más 10 es el resultado que nos da, en este caso, que sería 18. ¿Por qué? Porque yo sigo la jerarquía que me pide Excel para poder obtener el resultado que yo quiero. Ahora bien, miren, antes de comenzar con los operadores, lo voy a dejar ya acá en pantalla. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y ahora vamos a comprender este ejercicio. Lo vamos a trabajar primero a pie y después van a ver qué fácil era solamente darle el igual y dar enter. Si yo voy a trabajar según como me pide Excel, yo debo de empezar acá. Entonces, yo voy a decirle nuevamente 4 más 7. Aquí hay un operador de multiplicación. Voy a abrir paréntesis. Entonces, yo voy a decir 10 menos. Voy a sacar la información que se encuentra en el paréntesis anidado. 2 más 3 es 5. Entonces, quedaría de esa manera. Doy enter. Esta es como la primera evaluación. Sigo 4 más 7 por, saco el paréntesis. 10 menos 5, en este caso sería 5. Ya tengo la otra evaluación. Ahora continúo. 4 más 7 por 5 es 35. Entonces doy enter. La suma de 35 más 4 sería 39. Y este es el resultado que me da siguiendo la jerarquía que me dice Excel. Esto es para que ustedes comprendan qué es lo que hace Excel como jerarquía para obtener resultados. Voy a borrar esto y ahora lo vamos a hacer. Miren, acá lo único que debo de hacer es igualar. Y al darle Enter, lo mismo que acabo de hacerles es el resultado que estoy obteniendo. ¿Por qué? Porque dentro de una celda yo puedo crear operadores. Dentro de una celda puedo crear operador 3, 4, 5 y tengo resultado. Dentro de la celda yo puedo crear desde una resta, desde una suma, puedo crear una multiplicación y puedo obtener el resultado que yo quiero. No es necesario, si de repente en esa celda yo estoy efectuando una multiplicación, no es necesario colocar el valor y el otro. Ya hemos hecho referencias a celda. Igualmente yo puedo hacer esto, 4 multiplicado, por ejemplo, por esta celda. Y estoy obteniendo el resultado que quiero.
Pero igualmente Excel me permite que dentro de una celda yo pueda ir creando cualquier operación para obtener el resultado. Ah, muy bien. Por ejemplo, miren, vamos a observar esto. Yo tengo 15 más 4 por 5 entre 7 menos 10. Si yo me voy para fórmula, ustedes ya conocen el grupo de auditoría de fórmula, yo tengo un comando llamado evaluar fórmula, en donde acá me dice qué es o cómo lo va a evaluar. Voy a darle acá zoom para que puedan observarlo mejor. Y fíjense acá, miren, va a crear primero, perdón, acá, la multiplicación, la división, está siguiendo los pasos. En este momento va a sumar, se recuerda que primero era suma, después resta, y ahora va a restar. Y es por eso que yo estoy obteniendo lo que es el resultado del 7.85, muchos decimales. Pero quiero que ustedes vean que igualmente Excel me permite dentro de sus acciones el poder identificar por qué me está dando este resultado si yo hice 12 más 5 por 4 entre 56 menos 12. Yo puedo evaluar y ver qué es lo que Excel está haciendo para que al final pueda comprender y entender por qué estoy teniendo este resultado que está acá. Entonces, fíjense, por favor, qué fácil es donde Excel me muestra cómo poder identificar lo que es una operación dentro de una celda y poder obtener rápidamente ese resultado que requiere, sin estar dando mucho de paso a paso. Yo solamente coloco la operación que quiero efectuar en él y automáticamente estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Puedo trabajarlo con exponenciación, igual no. Ahí está. Pongámoslo a 6. Ahí está, miren. Todos los resultados que yo quiera obtener dentro de una celda, trabajándolo con un operador aritmético, ahí se va a encontrar. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias, muy amable. Para los demás, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado claro para los demás? Gracias, muy amable Luis. Gracias, Janet. Muy bien, miren, ahora sí paso a presentarles nuevamente mi presentación. Ahora vamos a ver lo que son los operadores de comparación o también llamados operadores lógicos. La palabra comparación la empecé a oír desde la versión 2016 para acá, en donde nosotros podemos encontrar un valor al cual podemos comparar, ya que existe el signo en este caso igual dentro de estos operadores lógicos. Dice que estos operadores de Excel son quizás los más usados, ya que se utilizan mucho con la función sí, que es una función lógica en Excel, ya que esta, en su primer argumento, requiere un resultado lógico, es decir, que sea verdadero o falso. Esa es la palabra que nosotros vamos a obtener al colocar cualquier operación con cualquiera de los operadores que se encuentran acá. Como resultado, nosotros podemos generar el signo igual, signo mayor que, signo menor que, signo mayor o igual que, signo menor o igual que, o signo en este caso distinto de, o no es igual. Ese signo tiene dos formas de poderlo expresar. No es igual a, que es en su forma de Excel, o signo distinto de, que es lo que se ocupa en matemática o la forma de cómo se expresa en matemática. Entonces, para poder utilizar estos operadores, nosotros podemos utilizarlos de dos formas diferentes. Voy a pasar acá a compartirles mi pantalla y fíjense acá, miren.
Yo puedo decir, puedo trabajar solamente el operador lógico y entonces yo le puedo decir, voy a igualar siempre y le voy a decir, ¿será 4 igual a 5? Si este resultado es correcto, me va a tirar verdadero. Pero si ese resultado no es correcto, me va a tirar falso. Entonces voy a dar enter y es falso. 4 no es igual a 5. Puedo igualar y puedo decirle, será 10, por ejemplo, será 10 mayor que 5. Al darle enter, me va a dar como resultado verdadero. Puedo también decirle, será 15, por ejemplo, menor que 30 y como resultado me va a arrojar verdadero. Estos son lógicos, o sea, la lógica que entendemos para que nos dé el resultado, pero esto se ocupa mucho más en funciones o dentro, como decía la teoría, en funciones lógicas dentro del C. La función sí es en donde se utiliza para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. En donde yo le voy a decir o voy a determinar, ¿va a ser verdadero o va a ser en ese momento, en este caso, falso? Estos mismos operadores que ustedes están viendo acá, nosotros también los podemos trabajar como operador lógico aritmético. También podemos trabajarlo como operador lógico aritmético, que es su segunda forma en la cual lo podemos utilizar. Si yo digo que 10 más 10 es igual a 20, como resultado me va a dar verdadero. Si yo le digo que 15 menos 5 es igual a 25, como resultado me va a tirar falso. Entonces, me voy a ir para los operadores aritméticos y entonces yo le voy a decir es igual a 17, se convierte en lógico. ¿Por qué? Porque yo puedo también efectuar la acción en donde puedo colocar un operador, en este caso aritmético. Y si eso es correcto, al igualar y colocar el resultado que tendría que darme, me va a arrojar esa información. Y si no, le voy a decir que este resultado también puede ser verdadero. Entonces, puedo utilizar los operadores lógicos solo en donde estoy evaluando un valor, ya sea mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. O puedo utilizar el operador lógico con aritmético. Tengo el operador, igualo con el resultado que tendría que darme y al final yo puedo obtener un lógico verdadero o un lógico falso. ¿Queda claro esta forma de poder utilizar el operador o tienen alguna consulta? Gracias, Andrea. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar los operadores lógicos o tienen alguna consulta? Mi duda es, o más bien quiero que me confirme, vaya, aparece la palabra verdadero o falso cuando usted inicia con igual y usted le pone la respuesta, o sea, le da igual a, Así es, cuando voy a utilizar, automáticamente aparece. así es, cuando yo voy a utilizar un operador aritmético primero, donde estoy realizando, por ejemplo, acá una suma, pero al igualarlo, este igual es, depende del operador lógico. Entonces, al igualar y colocar acá un resultado que puede ser el correcto para esta sumatoria, puede colocar otro valor, automáticamente se vuelve un operador lógico. Y entonces al darle enter ya no me aparece el resultado de la sumatoria de ellos, que sería en el operador aritmético, sino que me aparece lógico por haberle dicho, si esta sumatoria con esta, el resultado me va a tirar, por ejemplo, 20, entonces, ¿qué va a ser el lógico? Ah, va a ser verdadero. O puede ser falso, porque yo estoy diciéndole que 15 menos 5 es igual a 25, no va a ser correcto. Entonces, igualmente, puede ser que en su momento de su vida laboral usted haya hecho algunas multiplicaciones, pero de repente no mira, solo ponele si fue, por ejemplo, verdadero o falso. Falso puede indicarnos a nosotros que la persona compró menos y verdadero que hizo una compra grande, por ejemplo. Entonces,
Acá estamos interpretándolo tanto como texto, que son los lógicos, y aritmético, que son sumatorias, multiplicaciones, exponenciaciones, restas, sumas de un resultado que yo quiero en este momento dentro de una serie. Gracias. Con gusto. ¿Para los demás ha quedado claro? Muy bien. Entonces continúo acá, siempre con la parte de la teoría, que es importante que también ustedes vayan conociéndola. Nosotros dentro de funciones, ahora ya vimos la parte de operadores que podemos trabajar dentro de Excel, ahora vamos a ver una diferencia. Ahora ustedes van a tener como una comparación de cuál resultaría en su momento mejor utilizar, ya sea una función o en este caso una operación. Cuando nosotros hablamos de funciones, existe el llamado asistente de fórmulas o asistente también llamado de funciones, el cual lo que hace es que yo puedo escribir directamente dentro de la celda, que es una de las formas en la cual puedo trabajar, o en este caso, desde la versión de Excel 2013 dispone de un asistente para utilizarlo y así dicen muchos usuarios que es más fácil poderlo trabajar. Yo quiero enseñarles tres formas diferentes para una función que es básica y muy utilizada en Excel, como es la función suma. Las tres formas en las cuales yo puedo trabajarlo y que igualmente todas las funciones, todas las funciones de Excel tiene su forma de asistente, en donde la misma palabra lo dice, el asistente me asiste para poder obtener el resultado mejor. O puedo trabajarlo a lo que yo le llamo a pie. A pie es que yo creo la fórmula, veo la sintaxis que voy a utilizar y entonces empiezo a trabajar. Mi recomendación, y créanme que yo en lo que tengo de conocer Excel, de dar clases, de ver cómo los usuarios lo utilizan. Hay muchos que se acostumbraron a trabajarlo con el asistente, entonces ya no pueden hacer nada a pie. Todo lo hacen con el asistente porque consideran que es más fácil. Sí, puede ser que sea más fácil, pero yo quiero que usted aprenda a hacer, no que le ayude a alguien a hacerlo, porque de repente no va a encontrar la función. Y eso de estar yendo a buscar con el asistente la función que va a utilizar, si usted no sabe encontrarlo rápido, se le va a tardar más. Entonces, yo quiero que usted aprenda a hacerlo de la forma correcta, que usted aprenda a generar una sintaxis y que esa sintaxis, cuando salga, usted sepa qué es lo que quiere la sintaxis para que usted pueda crear la operación. Porque esa es la forma de correcta de conocer Excel, que usted sepa cómo trabajar la sintaxis para poderlo trabajar. Pero ustedes están aprendiendo ahorita y yo debo de enseñarles los tres métodos que tenemos para poderlo hacer más con esta función que es muy utilizada dentro de Excel. Cuando nosotros trabajamos con asistente, tenemos dos formas para poder mandar a llamarlo. Uno es, a la par de la barra de fórmula, no sé si vean acá mi puntero, aparece FX, que es la opción para poder insertar una función. Pero si yo me voy a la pestaña de fórmulas, yo tengo el grupo de biblioteca de funciones en el cual acá están todas las funciones que yo puedo utilizar, las lógicas, las de texto, las de fecha, las autosumas. En este caso, todas aquellas que yo recientemente he utilizado en este libro de Excel aparecen. Y además de eso, las que algunos usuarios les tienen un poco de miedo, pero créanme que son muy fáciles de utilizar, que son las funciones financieras. Hablar de funciones financieras es muy extenso, pero créanme que igualmente el poder trabajar estas funciones, nunca más en su vida, ninguna empresa donde le esté vendiendo un producto o ningún banco que le quiera dar con un crédito que usted considera que es bajo, pero al final usted va a pagar mucho más. Usted puede venir, utilizar y ver qué es lo que hacen para que usted diga, pero ¿cómo que el televisor me costaba $400 al inicio y ahorita estoy pagando $800?
Sí, lo que pasa es que le dijeron que usted iba a pagar $10 mensuales, ¿verdad? Por 36 meses. Y esos $10 para ellos se cuantificó esa cantidad porque usted consideró que era más fácil poder pagar $10 en 36, 48 meses que hacerlo más corto. Entonces, a eso ayuda este tipo de funciones, a que nosotros podamos despertar y ver si en realidad me conviene o no al final poderlo hacer de esa manera. Tenemos en este caso las lógicas, todas aquellas funciones que nos ayudan a poder entender mejor Excel, a poder tener un resultado, ya sea de valor numérico, ya sea de función, ya sea en este caso de texto. Las lógicas me ayudan a poder tener ese resultado. Y de texto, queremos hacer separaciones. Se recuerdan que hicimos un ejercicio donde les mostraba que solamente me aparecía la palabra lunes o el mes o en este caso el año. Igualmente, entre funciones de texto, nosotros podemos trabajar también el convertir un valor numérico que tengamos como fecha y que se convierta, por ejemplo, en texto. Tenemos fechas y horas. ¿Cuántas veces hemos querido alternar una hora, colocarlo cada 6 horas, cada 12 horas y que automáticamente vaya apareciendo? Pues acá existen también funciones que nos ayudan a poder trabajar de la mejor manera. Me voy a ir en este momento a compartirles ya mi libro de Excel. Me voy a pasar acá. Y entonces, mire, vamos a hacer las tres formas diferentes que me ayuda la función suma a poder trabajar. De las tres formas, usted quédese con la que usted consideró más fácil, pero que también le vaya ayudando en la medida que usted va progresando en Excel a que siempre sea más fácil y más fácil poderlo trabajar. Una de las primeras formas, y me voy a ir para la pestaña de inicio, se recuerdan que estaba en fórmulas porque estábamos acá con la evaluación. Yo tengo dos formas de crear una autosuma. Una de ellas es por medio del grupo modificar. Acá tengo lo que era el comando autosum. Y si yo me voy para la pestaña de fórmula, también en el grupo de bibliotecas, en este caso de funciones, también tengo el comando autosum. Estas serían las dos opciones para que usted pueda trabajar. Pero bien. Si yo le doy al comando, por ejemplo, quiero hacer una suma acá de lo que hace referencia a la fila número 3 de los valores numéricos, al darle autosuma, quiero que vean que esta función es muy inteligente porque yo tengo también la celda A3, pero si ustedes ven, esa celda contiene texto. Entonces ella automáticamente me hace la selección de lo que corresponde a todas aquellas celdas que tienen valores numéricos. Entonces, me ha igualado, si ustedes ven, yo no hice nada, solo me coloqué en la celda y le di la opción de autosum. Me ha igualado, me ha colocado la función, me ha abierto el paréntesis, me ha hecho la referencia de B3 o de rango, perdón, de B3 hasta F3, me ha cerrado el paréntesis y al darle enter yo automáticamente tengo la sumatoria de ella. Si yo quisiera trabajar el operador numérico, tendría que igualar. Y B3 más C3 más D3 más. Y así sucesivamente hasta obtener la última. Pero acá automáticamente pueden ver la barra de fórmula. La barra de fórmula es muy representativa porque en ella se presenta la función que estoy utilizando y en la celda se va a presentar el resultado. Segunda forma. Nuevamente, miren, solamente me estoy posicionando acá. Asistente de funciones, lo puedo hacer desde acá. Hoy en día también se llama opción de insertar función o me puedo ir para fórmulas e igualmente dar clic en asistente de función. En este momento me aparecen todas las funciones que recientemente he utilizado, pero yo debo de ir a buscar a qué categoría pertenece la función suma. Primero, eso es lo primero, saber a qué categoría pertenece. Si yo me vengo para acá, acá aparecen todas las categorías de las funciones. Funciones financieras, lógicas, de texto, lo mismo que ustedes están viendo acá por cada uno de los grupos. Y yo le voy a decir que mi función pertenece a matemáticas trigonométricas. Estas son todas las funciones matemáticas trigonométricas. Yo necesito ir a buscar suma. Entonces yo le doy clic acá en suma y voy a dar aceptar.
Quiero que vean que me aparece este recuadro en donde me está diciendo, Vanessa, hemos hecho la selección de B4F7 y entre corchetes me está diciendo, cada una de estas celdas representa el valor 20, 18, 15, 19 y 11. Y la sumatoria de todos ellos, acá me dice, miren, la suma de todos los números en un rango de celdas es de 83, quiere decir que antes de efectuarse acá el resultado que ustedes están viendo acá, que igualmente está igualando, colocando la suma, la referencia en este caso de la celda de B4 a F4 o el rango de B4 a F4, tengo en este momento ya el resultado acá. Entonces solamente le doy aceptar y ahí está la suma de todos ellos. Segunda forma. Y tercera forma es que lo voy a hacer a piecito, voy a igualar. Voy a colocar la función. Quiero que vean que siempre me aparece un recuadro donde aparecen los nombres que identifican a las letras que yo tengo acá. En este caso, suma, suma punto cuadrado, suma punto serie y así sucesivamente. Todo lo que conlleva en este caso la función suma y adicionales que tiene. Yo necesito suma. Ya lo encontré acá en este cuadro emergente que me abre. Yo le voy a dar doble clic. Y vean, por favor, acá, mire, le voy a colocar la lupa para que alcancen a ver bien. Esta es una sintaxis de función. Y ustedes poco a poco van a ir reconociendo qué indica cada sintaxis que aparece. Acá me dice número 1, punto y coma, número 2, y aparece lo que he llamado corchete. El corchete es la identificación del grupo o del rango que yo voy a seleccionar, o me dice Excel. Podés ir seleccionando cada uno de ellos colocando punto y coma, o sea que yo tengo dos formas de poderlo hacer. Seleccionar la celda punto y coma, seleccionar la siguiente celda punto y coma, o puedo ir a seleccionar el rango. Entonces, a mí se me hace más fácil ir a seleccionar el rango donde se encuentra el valor. Al tenerlo seleccionado, quiero que se den cuenta acá que ya tengo la sumatoria o el rango de celda de B5 a F5. Por ser una función básica, no tengo la necesidad de cerrar el paréntesis, sino que al darle enter automáticamente me está efectuando el resultado que quiero. Pero quiero que vean, por favor, que el paréntesis acá ya está cerrado. Toda función en su forma básica, Excel siempre, siempre, no va a ver la necesidad que cierre el paréntesis porque Excel lo va a cerrar. Pero quiero que se den cuenta que hemos trabajado tres formas diferentes, pero al final es la misma función. Miren. Acá me estoy trasladando de la celda G3 a G4 a G5 y pueden darse cuenta que es lo mismo. La diferencia es de la forma de cómo yo lo voy a trabajar. De las tres formas que acaban de ver en este momento, ¿cuál creen que sería la más fácil para efectuar la sumatoria de estos valores que tengo acá? ¿Por comando, por asistente o por trabajarlo en este caso a pie? ¿Cuál consideran ustedes que es la forma más fácil? El primero. El primero, ¿verdad? Miren, clic, enter. Y ahí está. La sumatoria de todos los valores. Esta función, por ser una función básica y por ser una función que es más utilizada, tiene un comando para poder integrarlo y poder realizar automáticamente lo que sería una sumatoria de todos los valores que se encuentran acá. Hablando siempre de lo que decimos o llamamos en este caso funciones, ya ustedes ya se dieron cuenta, igual miren, esta forma es muy fácil también poderla trabajar. Realizar en este caso la selección y dar enter, estoy obteniendo el resultado acá. Recordarles que esas acciones yo las puedo trabajar tanto vertical como horizontal y siempre, siempre yo voy a obtener el resultado correcto de ellas. Ya sea que yo las trabaje horizontales, las trabaje verticales, que yo trabaje en este caso lo que sería con lo que es el operador o realizar automáticamente la sumatoria. En su momento, ya sea el comando o utilizar un operador, usted va a decidir cuál es más rápido y que efectivamente vamos a tener el resultado que nosotros queremos. Pero dentro de las funciones hay diferentes formas de poderlas utilizar. Y quiero enseñarles ahorita acá una diferencia. Si yo igualo, y por ejemplo, yo quiero utilizar ahora, antes de igualar, me voy a colocar acá,
Yo voy a utilizar en este momento la función contar. Función suma, lo que hace es la sumatoria de todos los valores numéricos. Independientemente, siempre deben de haber valores numéricos dentro de esa celda para obtener el resultado. Pero yo tengo también la función contar, que hace lo contrario. Me suma cuántas celdas tienen valores numéricos. Muy diferente al concepto. La sumatoria de los valores que se encuentran dentro de la celda o contarme cuántas celdas tienen valores numéricos. Para eso se utiliza la función total. Ahora sí, si igual le coloco la función contar y selecciono todo este rango, él me está indicando que yo tengo 17 elementos acá. Eso me está diciendo que yo tengo en este caso 17 elementos. Vamos a ver si esto es verdad. Lo voy a hacer aquí rápido, pensé que ya lo había hecho. Ahí está, 17. Muy bien. Esta es la función contar. Efectúa ese resultado que yo quiero. Pero la función contar tenía un defecto, que solamente me contaba celdas con valores numéricos. Si yo coloco acá Bane, ya disminuyó, miren, coloco Excel, ya disminuyó. Yo tengo información dentro de esa celda, pero la función contar lo único que hace es contar celdas con valores numéricos. Es por eso que hoy en día se utiliza la función contará. Si yo coloco la función contará y selecciono las celdas, pueden observar que yo tengo acá 17. Ya sea que yo solamente tenga texto en todas las celdas que se encuentren acá, contará siempre, siempre me va a contar los valores que se encuentran o las celdas donde se encuentran esos valores. O puede ser en este caso lo contrario, en donde yo solamente tenga valores numéricos y contará, igualmente me va a realizar esa acción. Entonces puede haber una comparación de dos funciones que aparentemente son iguales, pero en ella no me va a contar. Vean acá, miren, tengo solamente valores numéricos, siempre tengo 17, coloco Bane. Igualmente tengo 17. ¿Cuál va a ser la única forma en que no me cuente? En que ahí no haya información. Si no hay información, entonces contará, no va a contar esa celda. Pero cuando hay información, sí. Entonces acá ustedes pueden ver una diferencia. Y por último, tenemos otra diferencia, siempre de la función sumar que acabamos de ver, que es la función sumar punto sí. ¿Qué hace esta función? Si yo igualo y coloco la función sumar punto sí, al seleccionar este rango que tengo acá, y por ejemplo, yo le digo que me cuente todos aquellos valores, vean ahora la sintaxis, le voy a colocar rápidamente la lupa acá. La sintaxis es sumar punto sí rango, que es lo que acabo de hacer, ya ustedes interpretan muy bien la palabra rango, vean acá rango y ahora criterio. Esta función se puede trabajar de dos formas diferentes, rango y criterio o rango, criterio y rango de suma. Yo le voy a decir que quiero rango de criterio. Acá, si ustedes ven, para poder pasar a la palabra criterio, yo debo de colocar punto y coma. Ahorita está en negrita la palabra rango, que es la selección que acabo de hacer. Si coloco punto y coma acá, vean que ya se puso en negrita criterio. Vean qué fácil es trabajar la sintaxis. Yo puede ser que yo no utilice nunca o nunca haya utilizado una función, pero si yo ya aprendí a trabajar la sintaxis, ahí está todo. Ustedes van a poder trabajar cualquier función. Ahora me dice el criterio. Bueno, de todos los valores que tengo acá, creo que el 2 es el que más se repite. Le voy a decir que me sume todos aquellos valores, que todas aquellas celdas que tengan el valor número 2. Y al darle enter, vean por favor, miren, si lo voy a quitar acá la lupa, cambia todo. Porque ahora me está sumando 14. O sea que yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, exactamente. Tengo las celdas acá hace una comparación porque del rango que tengo, aunque ahí haya más valores numéricos, lo único que va a hacer es buscarme aquellas celdas que contengan el valor 2. Y cuando él ya la haya encontrado, va a hacer la suma todo. Y entonces acá ustedes pueden ver la comparación de tres funciones diferentes en las cuales la sintaxis es importante poderlo aplicar y aún así nosotros vamos a obtener ese resultado que nosotros queremos. Hoy sí ustedes pueden hacer una comparación. ¿En qué momento voy a utilizar un operador lógico? ¿En qué momento voy a utilizar un operador aritmético? O empezar a utilizar funciones, en este caso básicas, y que me ayude de la mejor manera a poder trabajar.
¿Cuál es la diferencia? Un operador aritmético, cuando ya tengo más de 5, 7, 8, 10, 15, 20 celdas con valores, me va a ayudar mejor la función a sumar que el operador. Y en las funciones, la que yo requiera en su momento, esa es la que me va a ayudar. No me voy a ir a suma, suma, suma cuando de repente solamente quiero sumar algunos de los valores que tengo. Ni tampoco solo voy a ir a seleccionar ese rango, porque no. Hay que ser efectivo y rápido las acciones que hacemos dentro de lo que es eso. Muy bien, ¿tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar o todo ha quedado claro? Los escucho. Tengo una consulta, vaya, Dígame, en José. la última que hizo, era una suma en el rango donde estaban, por ejemplo, del 1 al 17 casillas, ¿verdad? Celdas. Así Y es. solo usted quería que sumaran los que tenían la cantidad 2. Dos, así es. Entonces, pero ahí puedo poner otra cantidad, la Claro. que yo Por vea. ejemplo, coloquemos 8, que es el que quiero ahora que me sume. Ahí está 32. Todas, Muy cuando bien. nosotros seleccionamos el rango, y por eso aquí es importante ya lo que les acabo de decir. Ah, bueno, de este rango quiero sumar solamente los valores 8. Entonces voy a igualar y voy a colocar la primera celda que tiene un 8. Imaginen cuánto tiempo me va a tardar en hacer. En cambio, esta función no. Me quita esa acción de estar colocando cada celda y ir a buscar dónde se encuentra, sino que selecciono el rango y le digo, esa es la cantidad que quiero que me busquéis, que me sumes, y automáticamente la tengo. Vaya, pero igual no se puede, digamos, de que si yo quiero que me sume, por ejemplo, una celda que tenga el 22, la otra que me sume, no está el 32, sino que solo tienen que ser números iguales. No. Va a poderlo hacer cuando ya nosotros utilizamos la otra forma que nos pide, que sería rango criterio más rango en este caso de suma. En los rangos y en este caso criterios, yo puedo crear más de un criterio para poder evaluar qué es lo que necesito. Entonces ya ahí sí, pero acá necesitamos dos opciones. ¿Por qué? Porque la forma de que interpreta Excel para poder utilizar esta función es que, por ejemplo, yo tengo a Carlos, a María y a César, pero yo necesito la sumatoria de qué ha vendido, por ejemplo, Carlos. Entonces, ahí están todas las cantidades y él va a ir a buscar solamente a lo que hace referencia a Carlos cuando yo haga la selección de rango de lo que va a sumar. Puede ser que en su momento se quiera ir a buscar el valor 2, entonces él va a ir a buscar el valor 2 y después le voy a decir que busque el 3 y después que vuelva a hacer la sumatoria del valor 4 y ahí es donde yo voy a poder obtener un resultado. Porque, como les decía, esa función se puede utilizar de dos formas diferentes. En su forma básica, que es lo que les estoy mostrando acá, o en su forma donde la sintaxis es completa. Okay, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos un feliz fin de semana desde ya. Espero que el día lunes, como siempre, se puedan conectar todos. Revisen, por favor, cualquier duda. Siempre estoy a la orden ahí en el grupo de WhatsApp. O si no, me pueden contactar en privado. Con gusto yo puedo atender. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día lunes.